¡Ey! Buenas a todos, chicos y chicas, y bienvenidos a Plantas vs Zombies Garden Warfare 2. Y bueno, hemos hecho una partidita en la defensa, en Semillas del Tiempo, en absorción de territorios, el modo que más me gusta, antiguamente llamado Jardines y Cementerios, con el lanzagaseantes básico, sí, con el básico. Como ya veis, estoy a rango 11, a partir de rango 11, la tarjeta, justo nivel 1, la tarjeta ya no es azul, sino verde, como veis, y bueno, así hasta el 21 supongo que será. Vamos a hacer una partidita con el guisante básico, y el básico porque me gusta, no tiene elemento, pero es muy fuerte, es muy muy fuerte. Pues qué bien, a huevo me lo han dejado. ¿Muere? Me quedaba el salto. Pringao, te la has jugado tontamente. Eso que era un enemigo lo que iba allá atrás, sí. Buah. Ha llegado hasta ahí con el... con eso. Tiene suerte que he tenido que recargar. Venganza. Vendetta. Se ha saltado de mirada. No sé qué ha pasado, la ha empujado. Te flipa, ¿no? ¡Buah, buah! Y sin salto, sin modo. Sin modo super no puedo hacer nada. No me puedo escapar de... Con el modo super, va. Me los cargo desde el aire, pero vamos, como si fueran de mantequilla. No lo voy a usar, ¿vale? Ahora, este sí que lo uso. Lanza. Anda, hombre. Uf, falla el disparo. Y eso que la mirilla la tenía en la cara. Mi equipo, por lo que veo, tiene una pasimonia defendiendo increíble. Pero increíble, ¿eh? Esto quiere decir que van a pillar las bases rápido. Es muy pronto para que la pillen. Está bien que avancen, pero no tan pronto. Uf, el robot no lo había visto. Estaba disparando al ingeniero. No me esperaba tampoco que desde la derecha, que tendrían que estar disparando mis compañeros, me matara un robot. Pero bueno. Siguiente base, para ellos es demasiado rápido, porque así matarán menos. Si es que... Sí, mira, tum tum. Te has cargado 5. Si es que disparar las cosas al tum tum es lo que tiene. ¡Ah, tío, por el lado! Me cago en la madre que parió, Zoom. Te voy a matar otra vez. Si eres un pringao. ¿Ahora qué? Sin salto, como escopas. Adiós. Si es que... Se ven los que tienen caraña de ganadora y los que tienen caraña de oportunista. Es que estos pequeñajos no saben nunca por dónde te van a salir. Ahí viene otro. Hala, pues listo. Te dije que te mataría otra vez. Uy, ya se me cuenta a mí. Me
Dos de 37 no lo mato. Aunque no les dé el disparo directo, voy haciendo 10 de daño. Ahora sí. Ah, no, asistencia. Y se lo lleva. ¡Oh, la ha matado! ¡Qué buena! Le ha pegado una santa sacudida. ¡Quita el medio! No te muevas, no te muevas ahí, como un pato de feria igual. Este es el que quería matar desde el principio. ¿Dónde vas? Es cuando debería irme. Vale, me matan. Es atascador. Por mí que lleguen hasta el final, hasta el castillo ahí. Es una buena masacre la base esa. ¿Pero dónde ha parado mi frigol? ¿Qué ha pasado con mi frigol? ¿Si lo he tirado a mis pies? Estaban muertos los dos en esa habitación. Ha desaparecido. Muy bien. Misteriosamente. Mira el enanín, que está allá arriba. Solamente es un mecha. Los mecha dan bastante experiencia. Pero se queda ahí arriba. Ahora tengo un salto, ¿eh? Oh, he fallado. ¿Muerte? He dicho que con el salto, nada. Madre de Dios. Y no han sido capaces de matar al... al zombito. ¿Qué paquetes? Me ha tocado el equipo paquete. Para variar. Limpieza por mi lado. Y va a haber más, ¿eh? Va a haber más. Eso no quita nada, hombre. Se puede hacer nuevo. Gracias. No lo cura nadie, no tenemos ninguna florecita, me curo yo solo. No pasa nada. Dos minutos, aún no les dejaré pasar. Esto, bueno, básicamente les estoy dando vidilla. Aunque lo hacen bastante bien, ¿eh? Comparado con otros equipos. Son bastante insistentes. ¿Vale? Voy a saltar el mono. Thank you.
Me voy. Ha sido divertido. Mira, mátalo, pero si estás delante del tóxico. Me cago en la madre que me parió. Oh, macho, ¿dónde encuentran estos jugadores? Está ahí en la puerta escondido y no es capaz de matarlo. A ver, estaba claro que me mataba igual. Pero que no le deje curarse, que lo mate, hombre. No tienen el teleport. Voy a localizarlo. Si no está en ese lado, estará en el otro. Está aquí. Es bueno saberlo. O sea que vendrán aquí. El ingeniero seguro. De cajón no, lo siguiente. Buah, y me quedo sin salto con un superhéroe. Y creo que tengo un ingeniero detrás. Un científico. Cúrame. ¡Cúrame! ¡Dos girasoles! ¡Bendita sea! Primero este y luego el otro. Y ahora a darle un poquito de bala al teleport. Mira, no te estoy viendo, no. Es la maceta, se esconde este punto, qué bueno. Ha vuelto a desaparecer mi frigol, si he lanzado un frigol, si lo he gastado. Y no ha hecho ni explosión. ¿Me está disparando? ¿Me cago en el zombito que no se ve? ¿Se veían los disparos pero no se ve el enano? Buah, esto sí que ya es de risa. Con esto ya no les tenía ni que dejar pasar de aquí. Pero sí, les voy a dejar pasar de aquí. Castillo, castigo. Bueno, ya está, ya que el que veis es el básico que hace mucho daño. Y ahora me lo quitan. Súmate. Va. Se transforma en los morros. No sé yo si lo van a pillar esta. Este es mi amigo, este lo mato. Bueno. No lo ves, ¿no? En toda cara. Tiririm. Yo por mí ya les dejo. Más, me voy lejos. Dejarles. ¿Este parece que está haciendo rachas? No, ya no. Thank you.
No te mueves, tío, con 9 segundos te tengo que matar. 5. Buah, qué lástima, esto podría haber sido 80 bajas sin problemas si hubieran llegado al castillo, claro. Pero si no han llegado, la siguiente base hubiera estado guapa también. Qué lástima. A ver, de tiempo bien, de muertes no. De muertes tenía que haber matado unas cuantas más en la siguiente. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. No olvidéis comentar y dar like. Este es el lanzaguisantes básico. Pues mira que en el equipo contrario tampoco es que los niveles fueran tan bajos. No lo entiendo yo cómo no han podido coger esta base. Si los míos, pocos sabían que defendían bien. Pues nada, chicos, ahora sí, espero que os haya gustado. No olvidéis comentar y dar like. Y nos vemos en siguientes vídeos. Hasta luego. ¡Deu!